Yo soy vidente natural, nací con ese don, soy tarotista. Nunca estudié tarot, vino conmigo de otras vidas y aparte lo heredé de mi familia. Mi abuelo tenía este don de videncia natural. Más allá, es un don. Sí, porque vino conmigo, o sea, no lo adquirís. Yo me rebelé y lo que hice fue seguir mi carrera de maestra, de docente, tuve mi colegio, fui directora de un colegio mío. Y hasta que un día decidí vender todo e irme a Villa Carlos Paz. Conocí a un gran maestro que se llama Jaime Press y me dijo que yo tenía que dedicarme a esto. Me costó mi familia, o sea, digamos, mi familia, mi marido, que, porque él es médico y odontólogo, y entonces era como, ¡buah! ¿Qué pasa, no? Con esto. Tuve revelaciones cuando era muy chica, por ejemplo, de acordarme de mis vidas pasadas, lo que había pasado en mi vida pasada, y mi mamá me decía, sí, vos naciste en tal lugar, y yo no conocía ese lugar, ¿no? Y bueno, y aparte veía cosas que, por ejemplo, veía cuando se le iban a llevar a mi abuelo, veía a los padres de mis bisabuelos, de un cuadro vi cómo se lo llevaban, y entonces eso me fue muy fuerte para mí. Psicológicamente estaba normal, según los psiquiatras, mi mamá es un psicólogo, ¿no? Por supuesto, yo un psiquiatra, no, esta chica está normal. Tendría que haber nacido en otra era, me dijeron. Porque ahora que viene toda la era futura, viene una era telepática. O sea que a través de la telepatía nos podemos comunicar. De Uruguay está muy mal anímicamente, está muy mal económicamente, digamos, los empleados comunes, pero a mitad de año van a salir adelante. Va a venir un cambio importante, pero no hablo de presidente, sino que hablo de un cambio a nivel que te va a tener que cambiar, o sea, sí, la mente de todos van a tener que cambiar y mirar la vida de otra manera y crear más en uno mismo y no depender tanto de los gobiernos, sino en la propia creatividad de cada uno. Mujica, que se cuide. Sobre todo con la parte de circulatoria. Es un aviso. ¿Qué es importante va a pasar en este año 2012? Bueno, mira, te vienen muchas catástrofes y aparte de eso, te voy a decir que ya lo tengo hace un año, que la Antártida se divide en dos. Se divide la Antártida en dos. Así que se parte la Antártida en dos. Te vas a acordar de mí hoy, pero eso no significa que se termine el mundo, se transmuta el mundo. Sí, se termina algo y se comienza algo nuevo. Claro, bueno, por eso está pasando lo que pasó en Japón. Estaban todos dedicados para el terremoto, no hubiera pasado nada, pero ¿los quién nos atacó? El mar, o sea, ellos por el maremoto les pasó lo que les pasó. ¿Y por qué? Porque ellos atacaron a la naturaleza, los japoneses. Entonces, al atacar a la naturaleza se viene contra vos. Ya hay hermanos mayores, bueno, acá hay un gran centro de esto, Aurora, que es el Trigueriño, y está, hay puntos energéticos en los países, uno es Aurora, otro es el ERX en Argentina, que es en Capilla del Monte, y acá en Playa de las Rose, que está dándose también que es Trigueriño, que son puntos energéticos, ahora con los hermanos mayores, que reciben mensajes de los hermanos mayores. Los hermanos mayores son gente de otro planeta, por eso te digo. ¿Recibiste alguna vez algún mensaje de un hermano mayor? Sí. ¿Qué mensaje? Mensajes de, por ejemplo, de lo que iba a pasar en el planeta, porque se corrió el eje de la Tierra. Mensajes que el Ecuador se iba a correr y está corrido. Por eso estos cambios climáticos que están pasando. Son mensajes que uno recibe, pero que a veces no los puede decir porque estamos por loca. Pero cuando lo recibís, pero ahora está pasando. Puedo ver a la gente, sus energías. Yo hablo todo de energía, ¿eh? Yo no creo en la brujería. Esto es mucha chantada. La gente es como adictiva a estas cosas. Tenés que tratarla con mucho respeto, porque si a mí viene una persona y yo le digo que veo que tiene un problema que es psicológico, yo no lo puedo solucionarlo, tenés que mandar al psicólogo.
Si una persona que tiene un problema legal, tiene que ir al abogado. Si una persona que tiene un problema médico, tiene que ir al médico. Pero antes de llegar a eso, se puede ver cuál es tu energía, tu malla energética. La malla energética es toda tu aura que vos tenés alrededor. O sea, pongamos las manos así, sin tocarnos. Ahí sentís el calor mío, te estoy trasladando calor. Y eso es tu malla energética. Si alguien te tira energía negativa, no estás protegido, como corresponde, se te van haciendo todas agujeritos. Cuando se te hacen agujeritos, tu malla energética pasa a tu cuerpo físico. Claro. Y al ser cuerpo físico, te produce una enfermedad. Esto sería como preventivo a lo que te va a pasar. Hay gente que lo hace como desesperada, como siendo el último paso. No, médico, al contrario. Fui el abogado, fui a no, ya no, ahí no. Ahí es cuando te están engañando. El vidente siente. El vidente ve lo que vos no podés ver. Por ejemplo, otro día me llamó un empresario de España y le digo, me dijo, puse la plata en el banco. Sacá del banco y viene un corralito, le dije. Y a los, no sé, al mes vino el corralito. Yo vine con una misión a esta vida para ayudar a la gente, orientarla. Y a veces a decirle que no, porque la gente se capricha. Yo quiero esto, y este es el nombre que me corresponde, y esto yo quiero. Y eso a veces tiene que cumplir un ciclo en la vida. Yo digo la verdad. Y como yo digo la verdad, no me equivoco. Por lo menos lo que yo siento. Cámara testigo, programa sí. Canal 12, Montevideo, Uruguay. Ya sos un 5, me dijiste, estás en el quinto año. Quinto año, y vamos a empezar el sexto. Bueno, el 5, sabes que numerológicamente es el éxito. Por eso tuviste este año, el 5, un año de éxito. Uh-huh. El 6 viene para el éxito para la familia. Las cosas te cambian para bien. Y, muchachito, muchas mujeres van a ver este programa. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bueno, te dejo lo mejor y mucha luz.